La Asociación Cooperativa ComiDRL realizó en sus oficinas centrales en la ciudad de San Miguel el sorteo de verano, donde rifaron una mesa de jardín, una cocina barbacoa y una estadía doble en un hotel de playa. En el marco de la celebración del 50 aniversario de nuestra cooperativa, hemos iniciado la Semana Cultural con lo que es la rifa, el sorteo de promoción de verano. Para ello, pues, hemos tenido tres fabulosos premios. El primero consistente en lo que es una estadía para dos personas en el Hotel Marisol. El segundo premio, lo que es una mesa jardinera. Y el tercer premio, una cocina barbacoa. El sorteo se efectuó por la celebración de sus 50 años de fundación y servicio a la sociedad. Enviar nuestras sinceras felicitaciones para las tres personas ganadoras de la promoción sorteo de verano, quienes han salido pues beneficiadas este día en esta promoción, por la cual, como ya decíamos, en sus aportaciones mayores de $25 recibían un cupón, y los felices ganadores son el señor Jaime Adalberto Guevara, de la agencia Gotera, el señor Miguel Romero Hernández de la agencia Gotera, también tenemos dos ganadores en esta agencia, y la señora Ana Raquel Hernández Ramos de la oficina central. Ellos son los tres felices ganadores a quienes enviamos nuestras felicitaciones. El objetivo, según dijeron, es aumentar el capital social de la cooperativa en el marco de su 50º aniversario, así como incentivar a los socios. Comentarles que este ya es un segundo sorteo que estamos realizando, la cuenta aportaciones, con la diferencia que en esta ocasión incluimos a todos aquellos asociados que solicitaron préstamo durante este periodo. Comentarles que el objetivo de esta promoción es el incrementar el capital social de la cooperativa. Es una parte fundamental que todas las cooperativas deben fortalecer para realizar todas sus operaciones, ¿verdad? Esta y otras actividades realiza ComiDRL por su aniversario en conjunto con socios y clientes, como una manera de estar siempre cerca para servir a la comunidad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.